Pues un saludo, amigos. Continuamos con nuestra programación y ahora vamos a hablar con Emilio Monterroso, alcalde de nuestra localidad. Y con él vamos a conversar sobre dos aspectos importantes. Uno de ellos, conocer un poco cómo ha quedado el pabellón de Villa del Río y de nuestra provincia en Milán, en Italia, tras haber estado presente en esa clausura del Festival Internacional de Piano Guadalquivir. Y también vamos a hablar de la segunda ruta de la etapa que va a comenzar ya esta semana y al que están todos invitamos. Pues pasamos ya a presentar, si les parece a ustedes, a don Emilio Monterroso, como decíamos, alcalde de Villa del Río. Bienvenido a la televisión. Muchas gracias, Álvaro. Les decía yo a los espectadores que se ha quedado el pabellón bien alto, el de Villa del Río, en esta clausura del Festival Internacional de Piano. Hombre, la verdad es que fue un acto muy emotivo, tanto la recepción oficial que hubo, porque se ha organizado desde la embajada, del consulado, vamos, del consul general, embajador consul general en Milán, que ha sido el que ha invitado al Ayuntamiento de Villa del Río como organizador, parte de la organización del festival, del octavo Festival Internacional de Piano. Fue la recepción donde, aparte del consul general en Milán, pues estaba el consul general de distintos países, como Argentina, Uruguay, de Francia, que también tiene mucho interés en ver la organización que se ha hecho de este festival internacional, porque también están interesados una ciudad italiana en poder participar en próximos años. Y la verdad es que yo creo que tanto el pabellón de Villa del Río como el de Córdoba pues ha quedado en su sitio. La verdad que hubo anteriormente me parece que fue sobre el día 22 aproximadamente del pasado mes, donde fue la primera recepción, digamos, el primer encuentro empresarial entre industriales de milaneses como de la provincia de Córdoba, que es uno de los proyectos que este ayuntamiento tiene de cara al año que viene, porque me consta que hay industriales en Villa del Río que mantienen relaciones industriales con este país y concretamente con Milán, por el tema del diseño, por el tema del mueble. Pues queremos que el año que viene, o quiero que el año que viene, pues realmente Villa del Río participe en esa muestra industrial, que es uno de mis principales motivos, que aparte de la cultura, que de por sí ya es necesaria, pues que sirva un poco como medio, digamos, para exponer y para poner a Villa del Río un poco a su nivel industrial, hacerlo allí. Y también pues se estuvo planteando incluso la opción de que fueran empresarios milaneses, en este caso, que nos visitaran a Villa del Río, pues exponiendo también su producto, que ya digo, repito, que hay industriales que trabajan, digamos, continuamente con ellos por el tema de productos auxiliares de la tapicería, el diseño y demás. La idea sería, pues, para el, si no este año que viene, el siguiente, pues realmente pues industriales de la tapicería de nuestro pueblo pues puedan estar allí, ¿no? Tanto de la tapicería en sí como de empresas auxiliares de la tapicería. He estado informándome y viendo un poco el nivel que hay en ese campo en Milán. Allí podrás encontrar desde la pieza de diseño más avanzada que pueda haber en el mundo, pero después también he comprobado de que podríamos ser competitivos en este mercado, porque el nivel de mueble, digamos, ya de medio alto, sin llegar, digamos, al diseño o al lujo, pues yo creo que habría cabida para el mercado de Villa del Río, que es uno de mis objetivos fundamentales, utilizar la cultura, de que por sí ya está muy bien y hay que hacerlo, pero utilizarlo como instrumento. Y si nos permite Milán, nos permite Francia, nos permite Bélgica, nos permite toda serie de países, pues está un poco abierto a estas posibilidades, porque realmente los industriales de Córdoba, que tuvieron diseñadores de moda, de diseñadores de joyas, y después tuvieron una denominación de origen Montilla Moriles, estuvo Valle de los Pedroches, Cova, y una serie de industriales en el campo alimentario, pues la verdad es que quedaron maravillados realmente con el producto que allí se llevó y que allí se pudo deletar. También vi que ya, digamos, el tema del jamón de patanera y del vino se está ya entrando en este mercado,
y concretamente con el presidente de la Unión de Origen de Montilla Moriles, pues estuve charlando con él un tiempo suficientemente amplio, pues me dijo que estaba muy contento y que bueno, tenía ya previsiones de que realmente de empezar a trabajar, ¿no? Ya un poco más un poco más a lo grande en este mercado. Los vinos de Montilla, pues la verdad que quedaron muy bien, y por el resto de productos de nuestra provincia, pues maravilloso, ¿no? Y desde Villa del Río, por lo que se intentará, vista el año que viene, pues realmente que haya una exposición de muebles, una exposición nuestra, porque es una feria muy localizada, no es como la Feria del Mueble de Milán, que también, pero es que está muy focalizada porque son 5 expositores realmente, y entonces está muy focalizado el producto que llevan, no es como en una Feria de Milán donde hay... Sí, un montón de industriales. Perfectamente, mil industriales representan, entonces pues allí se pierde un poco más, ¿no? Y en ese sentido, tanto les digo, los diseñadores de Antón de Moda como de Joyería, como la denominación de origen y grandes empresas del sector alimenticio, pues estaban muy contentos. De alguna manera estamos viendo un poco la labor que hacen pues embajadas, los propios ayuntamientos, con abrir esas puertas, en este caso a la localidad de Villa del Río. No solamente se abre cuando exportamos a nuestros jóvenes para el Erasmus, cuando vienen los europeos aquí a Villa del Río, que de alguna manera también se expone Villa del Río como un escaparate, sino que ahora también la cultura abre puertas a que se vea Villa del Río pues en todo lo que tiene, ¿no? Y en eso el alcalde parece que lo quería aprovechar bien. Que estaba muy preocupado y quería que Villa del Río sonara en este festival y que también se abriera puertas, ¿no? El compromiso desde el primer minuto cero es que se ligara a cultura y desarrollo económico en este proyecto del Festival Internacional, porque es importante. Desde el Ayuntamiento de Córdoba, del Consorcio de Desarrollo Económico, también lo vieron claro. Han contado con el apoyo de muchas instituciones privadas, de, como digo, denominaciones de origen, empresarios, diseñadores que han ido allí. Realmente la moda, en el próximo día podemos hacer, también lo pasaremos a la televisión, como no, hacer un pequeño resumen con su fotografía de lo que se hizo. Y realmente cuando el cónsul general en Milán pues insiste en que el ayuntamiento de Río esté representado, te acogen de esa manera, te presentan a personalidades importantes de tanto del mundo de las relaciones internacionales como del mundo empresarial, pues es muy importante, ¿no? Cuando comentaba con el cónsul y resto de asistentes, por pues el potencial que tiene Villa del Río, pues prácticamente incluso el cónsul general pues desconocía, no identificaba un poco más con Lucena. Ya le estuve yo explicando que el tema de Villa del Río no es Lucena se dedica más al tema del mueble de madera, de mueble de salón y demás. Nosotros estamos centrados prácticamente en un 100% en el mueble tapizado. Yo digo que hay mercado, yo veo que hay mercado porque los precios en los que se vende allí, el precio que yo conozco que sale de partida aquí, incluso siguiéndole el transporte, sería conveniente. Y además, ya tenemos de 3 a 4 empresas, no voy a dar su nombre, por supuesto, de aquí, de Villa del Río, que están exportando sus productos e importan también pues muchas cuestiones de que son artículos de auxiliares para la fabricación y en cuanto a herrajes de diseño, pues hay un porcentaje muy importante que viene de este país, de esta localidad concretamente, porque está el mundo del diseño industrial pues está muy 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 asentado. Pues se agradece que lo comparta con nosotros y que lo emplacemos pues perfectamente a otro encuentro aquí en la televisión para detallar cómo ha sido esa clausura del festival. Al fin y al cabo, como decíamos, es querer mostrar a Villa del Río y que Villa del Río se muestre como lo que vamos a hablar ahora, de una ruta gastronómica. Ahora nos centramos en el paladar que tiene, en el buen paladar que tiene Villa del Río y en las cosas buenas que de alguna manera el ayuntamiento ahora quiere potenciar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta segunda ruta de la etapa que se anuncia pues de una manera bastante espectacular para este año? Hombre, espectacular, no sé si espectacular, ¿eh? Al menos en el anuncio que nosotros hemos realizado así lo presentamos, ¿no? Unos premios importantes, golosos y un cartel muy goloso. Realmente pues ya se organizó el año anterior, se organizó la primera ruta de la etapa, y este año pues queríamos continuar. Cambiamos la fecha porque vimos que la fecha
que se organizó el año pasado, pues era complicado, porque al principio quisimos hacerlo para mayo, comuniones y demás, era un poco fastidioso lo mismo. Se hizo con anterioridad a esta fecha, y entonces pues este año pensamos que después de la feria, en mes de octubre, aprovechando además que tenemos un puente con motivo de la fiesta nacional de España, que es por lo que yo precisamente he estado en Milán, que me salga del tema si quiero poner de manifiesto, como hablaba del desarrollo económico en Milán, pero realmente hubo una muestra de lo que es la música y el arte en general de la provincia de Córdoba, porque prácticamente eran todos los artistas cordobeses, y realmente con 800 personas que había allí realmente vieron como Córdoba, como Andalucía, como Villa del Río incluido dentro de este mapa. Pues me comentaban también allí personas italianas y de otros muchos países, porque era una recepción oficial de Andalucía entre muchos países, que ellos pensaban que en Andalucía no existía ese nivel, digamos, en cuanto a nivel cultural, a nivel de música, a nivel de calidad de músico, a nivel de calidad de artista, y realmente pues también se sorprenden un poco de la moda, ¿no? De la moda y de digamos, la puesta en escena, que fue una puesta en escena maravillosa. Que ya te explicaremos un poquito, intentaremos explicar un poquito más con un reportaje gráfico también para que se vea un poco todo este tema. Pues como decía anteriormente, pues queríamos que potenciar el tema del desarrollo económico, una forma también de potenciar el desarrollo económico en nuestro establecimiento dedicado a la hostelería y en Villa del Río, ¿no? El año pasado no solo hicimos la ruta de la tapa, también pusimos encima de la mesa la posibilidad de que los industriales pudieran hacer algún tipo de, hicieran un curso, unas masterclass organizadas por grandes chefs a nivel con caché a nivel nacional, y bueno, pues desgraciadamente solo hubo un industrial en aquel momento que se apuntó. El ayuntamiento corría con la mayoría de los gastos, y es un llamamiento que hago al resto de industriales que realmente se animan en la formación y en tener la excelencia en el servicio. Y creo que fue el año pasado, fue bastante bien, los industriales que participaron pues salieron satisfechos dentro del marco que podía ser, y bueno, pues intentamos repetir este año. Sí, es verdad que mandamos la documentación con un tiempo, digamos, la acción, porque hay que hacer unas bases, hay que prepararlas, y se mandó, y no ha sido una labor, digamos, importante la de insistir en que se apuntaran y que pudieran demostrar o pudieran poner en valor realmente por la calidad de esas tapas, de esos productos, de esos establecimientos. De hecho, tanto hemos ajustado el plazo que hemos tenido que desechar dos solicitudes, que después de insistir mucho también nos llegaron ya fuera de plazo, un plazo muy vencido, y claro, estamos dentro de un marco legal, un marco y unas bases, unas cuestiones, y ya no ha sido imposible, cuestión que desde aquí lamento, pero nosotros en ese aspecto pues hemos hecho todo lo posible. Claro, quizás porque algunos establecimientos pues no pensamos que todas estas cosas suman, que al final es una forma de promocionarte incluso a nivel interno, que muchas veces va uno por la calle y te para alguien que viene de fuera y dice, oye, para comer, ¿dónde puedo ir? Y usted, estas cosas al final lo que hace en el subconsciente de los villarrenses es decir, escucha, pues el restaurante este, aunque no he ido, pero sé que se guisa bien. Efectivamente, es una apuesta en valor, ya no solo para los de fuera, porque a lo mejor incluso nosotros aquí dentro del mismo pueblo no conocemos las características, una tapa especial que se pone en un momento determinado, o a nivel de servicio que tiene, o a nivel del ambiente de su local, y ponerlo primero en potencial, o a nivel local, y por supuesto darle la cuestión y darle esa publicidad, que ya nos encargamos de eso a nivel de comarca, ¿no? No podemos abarcar mucho más que a nivel de comarca, pero realmente pues, a nivel de comarca, si el fin de semana o este puente, pues hay personas de comarca, incluso ya no solo de comarca geográfica y territorial, sino de comarca, pues por lo de Jaén, que son muy próximos, que tienen mucha relación con Villa del Río, pueden disfrutar esa información, que vengan personas, que disfruten de nuestra gastronomía y que disfruten de los espectáculos que se van a poner en marcha. Pues yo creo que es una cuestión importante, es una cuestión que va sumando un poquito a poco, se va haciendo grande poco a poco, pero que si no se empieza nunca se llega, digamos, a nivel que desde el ayuntamiento queremos poner en marcha, ¿no? Todo va sumando, y yo creo que todas las iniciativas de desarrollo económico, pues yo creo que son en estos momentos, además, creo que es por lo que hay que apostar. Suman y funcionan, porque estamos viendo que en muchos sitios a nivel capital, en pueblos, está funcionando, está haciendo que se ponga en valor lo que los propios comerciales
pedían, ¿no?, de las administraciones que pusiesen en valor la potencialidad que tiene, pues bueno, esta es la oportunidad, ¿no?, de decir, de contarle a la gente cómo se guisa aquí en Villa del Río, cómo se cocina. No solo cómo se guisa, sino cómo se elabora un plato, una tapa en un momento determinado especial para unas cuestiones. Nosotros hemos tenido aquí en el pasado, pues, tapas de referencia, ¿no?, cuestiones, bares de referencia, ¿no?, porque nos hacían el mejor family team del mundo, la patata rellena o demás, ¿no? Y yo he visto como año tras año, pues, no nace de un boom. Yo recuerdo cuando empieza la feria de lechón ibérico en Cardeña, por ejemplo, con un pueblo de 3.000 habitantes, escaso. Y el boom que ha tenido, solo se ha hecho en un día ni se ha hecho en dos, se ha hecho en mucho tiempo, ¿no? El año pasado con lo de la patata rellena de Bujalance, ¿no?, pues vimos cómo se agotaban, estaba lleno de público, se agotaban la existencia. El año pasado, sin ir más lejos, aquí en nuestro propio municipio, pues vimos cómo llegábamos algunas veces a sitios y se agotaban la existencia. Todo esto cuando se pone en marcha, pues se cometen errores, ¿no? Se cometen errores, se van perfilando cuestiones que, pero claro, esa digamos, buena organización, pues te la da la experiencia, te da el tiempo de cuando vas haciendo y desarrollando una actividad, ¿no? Entonces, pues bueno, nace poquito a poco, pero con la idea de que realmente, pues, sea una referencia, ¿no? Una referencia. Nosotros no tenemos la mejor cochinilla ibérico, pero sí tenemos unas potencialidades. Por ejemplo, el tema del flamenquí, una etapa, desde mi punto de vista, hemos establecido a nivel provincial como mínimo, pues yo creo que hemos tenido grandes referentes, hemos tenido grandes personas que eran exquisitos como lo preparan, porque claro, la preparación y la presentación y todas esas cosas, pues también muy importante, ¿no? Y poquito a poco, pues, y subiendo en ese nivel. Yo te digo, la feria del queso en Zuero, ¿no?, empezó pues una pequeña fiesta a nivel local, porque hoy día pues lleva allí a 30.000 personas los fines de semana. Eso ha sido a través de muchos años de trabajar esas cuestiones, y ese es el objetivo que tenemos nosotros aquí desde el Ayuntamiento de Villa del Río, no es otro. Pues la segunda edición de esta ruta de la tapa, que comienza el 12 de este mes hasta el 22, tenemos dos largos fines de semana, algunos coinciden con ese puente del Día de la Hispanidad, y una ruta que tiene, que, como dice, va buscando esa personalidad villarrense. Yo creo que se la van a dar un poco los artistas locales. Cosa que a lo mejor en otras rutas de gastronómicas pues no se conjuga con la actividad artística. Y bueno, ¿qué cosas nos puede adelantar de lo que aún no se ha publicado? Como por ejemplo, ¿qué artistas van a participar? No sé si los conoce o nos puede decir, pues, algo. Vamos a tener la colaboración de Juan Calero, de Antonio Santiago, la Escuela de Cante, María Castillo, y poquito a poco también un grupo local de nuestra localidad. Son 9 establecimientos. He dicho que hay 2 establecimientos que han llegado fuera de plazo. Me hubiese encantado de que participaran. Hubiesen participado también, bueno, las circunstancias que en un momento determinado se le dan a las personas, pues a lo mejor no ha sido por su voluntad, sino por circunstancias que se le han podido dar. Digamos, para que el rutero hubiese sido mucho más seguido, ¿no? Pero realmente, pues desde norte a sur vamos a tener establecimientos participando, y van a ver esas cuatro actuaciones que nosotros queríamos también un poco para ayudar precisamente a que eso cuajara y que eso pusiera a la gente en la calle. Bueno, pues si se le da un espectáculo, se le da una cuestión, un motivo más para salir. Realmente eso se hace un poco en el apoyo de estos industriales para que haya una excusa aparte de la tapa, que ya está. Pienso yo que es suficiente, pues bueno, voy y veo el espectáculo, disfrute de una vuelta, ¿no? Se van a localizar la zona donde hay zonas, digamos, que hay 3 o 4 establecimientos más próximos. Se va a hacer una zona más céntrica para que más o menos ese espectáculo sirva a todos, y donde, digamos, sean más punta, que no haya, digamos, otro tipo de establecimiento, pues se va a quedar un poco más, digamos, en el mismo establecimiento. Pero allí donde existen varios establecimientos, se busca un punto central más o menos para que todos. Yo creo que lo importante no es ya solo que esté en la puerta o esté, sino que realmente las personas pues salgan realmente a ver esos espectáculos. Eso también un poco desde el contacto con los artistas locales, porque son personas conocidas en nuestra localidad que tienen un seguimiento y que realmente pues ya de por sí ya van a mover
a muchos vecinos y vecinas. 9 establecimientos para 7 días, casi que sale a un establecimiento por día. Yo creo que la propuesta no es fácil de llevar, y encima pues motivados por poder participar en un concurso, en unos premios. Uh-huh. Aquellas personas que se decidan pues a visitar estos establecimientos, degustar estas tapas, y es importante, ¿no? Es, o sea, importante, que tiene un motivo, que se pueden llevar un pedazo de viaje. Sí, hombre, el premio importante también me queda agradecer la colaboración que hemos tenido de algunas casas comerciales que no voy a nombrar aquí, de industria. No, nómbrela, porque nosotros la estamos nombrando en el anuncio, no importa. Bueno, pues porque vamos. Además, yo creo que si no las nombra, incumpliría algún punto de las bases que dice que. No, el compromiso de la publicidad, hombre, por supuesto, las casas comerciales que colaboran. Pero el compromiso de la publicidad que se refiere a la base es compromiso de publicidad hacia los establecimientos. Ajá. Desinteresadamente estas marcas están colaborando, pues, con nosotros, pero realmente es compromiso de, y mi objetivo no es darle, que también digamos cancha Coca-Cola, Cruz Campo y demás, ¿no?, sino darle realmente a los establecimientos y esto se vea. Pero por supuesto, bueno, pues va a colaborar con nosotros Alta Visión, nuestra industria de aquí, Cash Fresh, que también va a colaborar, yo creo que también con unos premios importantes, Coca-Cola Cruz Pan y Mezquita Viaje, ¿no? Y es por óptica, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que agradecer la intervención de estos industriales en colaborar con nosotros, con el ayuntamiento, con Villa del Río. Y bueno, el año pasado sí es verdad que el planteamiento que se hizo un fin de semana era imposible realizarlo. Y otra cosa que también detectamos el año pasado es que realmente cuando traen un jurado de fuera, pues tiene que ser un jurado lo suficientemente amplio y lo suficientemente con tiempo para poder hacer luego, digamos, un juicio objetivo de esa muestra de etapa. Este año hemos considerado que era, digamos, más positivo en un momento determinado, no se ha aceptado, porque hay personas que dicen no, que tiene que ser experto, que no tiene que ser experto, pero yo creo que al fin y al cabo los que van y disfrutan de la tapa, pues son los que tienen que en un momento determinado votar. También es verdad que bueno, puede que haya establecimientos que tengan más clientela o menos clientela, se puedan comprometer un poco, votar en un sentido o en otro, pero yo creo que la gente al final pues va a votar realmente pues aquel servicio, que no solo la tapa y demás, sino aquel servicio, aquel ambiente, porque le haya agradado mucho más, por supuesto, como prioritario, pues esa presentación y ese gusto por esa tapa que nos van a ofrecer. Una motivación, porque este concurso necesita de la participación de los espectadores, de la gente que vaya a esos establecimientos, pues si no, no tendría un poco sentido. No es solamente un concurso para valorar cómo se guisa los establecimientos, sino un concurso para que nos lo comamos todo. Y si nos lo comemos todo, vamos a entrar en unos sorteos de premios que han ofrecido estas casas comerciales como Alta Visión, Café, Coca-Cola, Cruz Campo, Mezquita Viaje y Sport Óptica. Uh-huh. Que lo explicamos en la promoción que se está haciendo, y que vamos a participar también votando, es lo que explicaba. Y además también hay otro concurso que es muy curioso, que es el de hacerse fotografías, o sea, disfrutar de esta fiesta gastronómica como algo festivo y algo para recordar y hacerse fotografía. Y también hay un concurso de selfie que bueno, pues también tiene un premio, yo creo que interesante, por lo menos pues en mi punto de vista. Y bueno, también pues va a hacer un poco que realmente se participe no solo de, como tú dices, de la gastronomía, sino se participe de otras actividades lúdicas aparte de los espectáculos, pues bueno, y se intenta un poco pues analizarlo en ese sentido lo mejor que pueda. Luego ya imagino que tú desde aquí, desde la Ayuntamiento de Puerto, los premios se están publicitando. No voy a entrar yo en detalle de los premios, lo que se le va. Sí, ya lo explicamos. Se le va a regalar a cada espectador. Uno. Bueno, y luego con ese aspecto, pues el Ayuntamiento ha abierto a este tipo de sugerencias. Desde aquí agradecer a ti y a la televisión las sugerencias que había aportado. Nos ayuda mucho a última hora de cuadrar, digamos, el tema, porque realmente pues se te pueden ir detalles que, como
como yo digo, dos, cuatro es mucho más que dos y seis más, no. más que cuatro. Entonces, de agradecer tanto a la televisión y a ti personalmente como a cualquier otro ciudadano que también ha dicho, oye, pues en la forma de organización del jurado, por ejemplo, cómo se hace el jurado popular, cómo se hace, si se puntúa, se pone una tapa nada más, o se puntúan, digamos, tres tapas y máximo cinco a tres, son cuestiones que las vas adquiriendo bien por otras localidades, así lo organizado, pues bien porque dice, mira, pues yo he conocido cómo se organiza en tal sitio y plantear. Entonces todo eso va sumando y todo eso lo que va haciendo que poquito a poco, pues digamos, se complete el círculo. Pues 3 euritos nada más que ver el precio que se ha establecido para que los establecimientos también participantes pues trabajen con ese margen de tapa más cerveza o refresco 3 euros y bueno, pues no en los digamos los que queremos votar no tenemos por qué ir a todos los establecimientos para entrar como jurados, sino que al menos a la mitad de los establecimientos sí que tendremos que ir. Vamos, es casi seguro. Para entrar en el concurso gordo, el concurso del viaje y de los 5 y del concurso del viaje para ir a Madrid a ver musical. Pero los que no completen toda la ruta sí que entran en el concurso de 5 carros de la compra valorada por 150 euros. 40 euros, claro. Lo aprendió bien. Sí, está bien. Hombre, yo creo que sí, ya digo, en la anterior edición vimos cómo, lo que pasa fue fue una maratón, pero no hubo establecimiento que no agotara sus productos, y realmente llegamos a establecimientos donde hemos agotado, hasta mañana no podemos seguir, porque realmente desbordó un poco las previsiones que en aquel momento se tuvo. Contamos con un suficiente día como para disfrutar con más tranquilidad verlo, pero vamos, yo creo que si el año pasado, con menos tiempo y demás, salió bien ese aspecto de participación, pues yo creo que ahora este año pues va a ser mucho mejor, vamos a hacer con tranquilidad, tomarnos la cerveza y esa tapa con tranquilidad, porque tenemos suficientes días como para visitar todos los establecimientos y llegar de un establecimiento a otro ya, digamos, con el sabor de la anterior degustación disuelto, porque realmente en un fin de semana es que tú ya estás saboreando la tapa. Por eso queda tiempo, que son 9 establecimientos, tenemos 7 días. Vamos a disfrutar también. Vamos a disfrutarlo, vamos a participar. Yo la percepción que he tenido de este certamen es como una fiesta que disfrutar de la gastronomía local. Vamos a ver qué es lo que hay en nuestro local. Incluso el buen tiempo, que no llueve. No sé si eso le preocupa al alcalde, que la lluvia no llega a nuestra población. ¿Tenemos alguna restricción de agua o no? De momento está la cosa tranquila. Yo tengo en no mucho tiempo, si no llueve, vamos a tener restricción de agua. Estamos ahora en torno a los más, digamos, optimistas, están hablando de un 30 y algo por ciento de los pantanos, otros ya me están hablando de un 20 y alto, pero no pasa del 20, y en torno al 24 empezarán las restricciones. Es una de las cuestiones que no solo me preocupa al alcalde, sino yo creo que preocupa a todos y cada uno de los ciudadanos, porque realmente Villadrío también participa muy fuerte en el tema agrícola, en la recogida de las aceitunas, hay mucha actividad agrícola en Villadrío, aunque no tenemos término, pero sí tenemos, digamos, muchos propietarios que son de Villadrío. Bueno, ya que está a nivel, ya no es que sean de Villadrío, es que el nivel está a nivel generalizado en toda España, no solo en toda España, sino en toda Europa, que tiene la oportunidad de pasar prácticamente al lado de Suiza, ¿no? Siempre hay nieve y las montañas tienen nieve en las cumbres, que hombre, está muy bien porque los viajes lo hacen más, pero realmente es una cuestión muy muy preocupante. Y otra cosa que me preocupa también no solo es que no tengamos agua en un momento determinado, sino que nos venga, pues como hemos visto otras veces que nos ha venido, como le vino en Alicante ayer o antes de ayer. Eso sí que es un desastre realmente, pues un poco sí el alma en vilo en ese sentido, porque es muy, muy, muy preocupante. No solo ya, digamos, las restricciones de agua, sino el perjuicio económico que va a tener nuestro pueblo, como el resto de pueblos que participan de la agricultura.
que bueno, este año pues, una cosecha de aceituna, que todo lo que sea fuera de regadío, pues bueno, algunas zonas están totalmente perdidas, que tienen la oportunidad de verla y la oportunidad de mantener incluso el fruto y hay fincas donde no se va a entrar a recoger, ¿no? Con lo cual, aparte de todo el tema económico y la crisis que hemos padecido, que estamos padeciendo, pues se une una campaña de esta índole y realmente pues estamos, no el alcalde, el ayuntamiento en pleno, estamos en ese sentido muy, 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 muy preocupados. Pues en general ha sido un placer tenerle de nuevo aquí. Comienza también el curso, como dicen, el curso político, y entonces pues serán bienvenidos siempre que el ayuntamiento necesite pues de los medios para dar difusión a las preocupaciones que tiene, a las cosas que está haciendo e informar a nuestros vecinos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Cuando queráis aquí estaré yo. Pues estupendo. Muchas gracias a todos.